Vaya todo el Simón, si es un vergo. Después de 5 horas de pesca, 4 botes de guaro, una gaseosa de litro, 10 churros, 2 cajetillas de cigarro y 60 chambres que contamos. Agarramos, aquí está la amarilla, ¿ves? Ah, sí, dorado, sí, es un buen. Yo pensé que era. No, ve. Mira. Tengo un animal aquí que me está esperando hasta con. Y le creo, sí, lo creo. Uno, dos, cuatro, cinco tengo en la vida. Ahí está bueno. Buena trampa les hice. Solo para adentro y para afuera, trampa. Ya le va a rajar los dedos también. Ese va a ir, hombre. ¿Crees que...? Este está más menos que el otro. Este está más menos que el otro. ¿Qué, pues? Este estaba menos que el otro. Yo vale. Pienso que los cangrejos ir sacando el que vas a ir echando nomás a una bolsa. Por eso le estoy diciendo que este está más menos que el otro. Vaya. El mudado, ¿quién se lo va a llevar? El 100 buena onda. Para ¿lo destripe? ¿Ah? ¿Cuál es? No sé, si no está el mudado. Ay, por la gran puta, aquí en la bolsa lo hay. Otro juez. Y el juez agarramos camarón. Ah, le cayó caca al piano. No, pero yo me lo había echado allí porque se iba a destripar. ¿Te pasé ya lo quiero como quedó? No, pero no quedó. Te están jodido. Huevo, este está bien. Vaya, vaya. Entonces, vaya. ¿Quién se va a agarrar este y quién se va a agarrar este? Vaya, así. Vaya. ¿Y usted? Ah, como sea, yo el que sea, no termino el pedo. Vaya, a la caneca de charra. ¿Sí? Un solo chicharrón y un trancazo a la parva. Va, pues. Y un poquito de Jalisco. Este sí lo vamos a meter aquí, pues. Cigarro, pero paloma. Agarre el hombre. A ver si lo llega a morder también. No, pero porque yo aquí voy a dejar a aquel hijo de puta que no lo voy a poder hacer. Te voy a poner este voz, el más grande. Dele, varón. Y mi pichinga, pues, cachiruco. Vaya. ¿Y los suyos dónde están, pues, cachiruco? Sí, yo solo he mudado, tengo aquí. Sí. Pero, pues, no, es que este me está esperando. Llegando allá. Ahí está, ve. Producto de Río San Antonio en medio. Este es un dilama. Un dilama. Estos barbudos, como que son bagres, son filines. Y este es un dilama, grandota. Chola. Vaya, son dos para uno, porque no tenemos más que hacer. Pero espérese, yo no lo puedo sacar de aquí, mire. Yo le dije, cachiruco. Yo le dije, busque una pichinga porque esa bolsita se la va a descargar con las uñas. Y yo no creo que le voy parando en la moto para que lo vaya recogiendo. Guay. Aquí está un animal que no lo puedo. Se le hace unas rajaduras, la va. Y no, aquí está la cuchumba. Y va. Pues sí. Y el otro fin de semana así quedó el mismo. El otro fin de semana no voy a bailar. Nos vamos a ir otra vez más abajo donde pescamos hoy. Ahí que andamos en el río Torola, dijo este un maitrito. No, en el río San Antonio en medio. Porque nosotros jamás vamos a salir de aquí. Para acá la comida, ¿ves? Yo volé. Aguas cristalinas como que son espejitos, ¿ves? Mire. ¡Ay! ¡Ay, chulo, me va! ¡Ay! ¿Qué pasa, pues? No se puede. No creo que la rompa, hijo. Pues créalo. ¿Ves? La otra. Voy a lavar estas de aquí porque... Están ñañaracas, estas animales están ñañaracas. Vea que te dije que aquí estaban unas bastante malcriadas. Le tiramos un tepemichinga, usted lo agarró ahí abajo, ¿va que no lo agarró? No, este chiquito. Es plateada. Vendemos la marea. ¿Cuánto tiene? 25 pesos. También. Bueno. Me pongo ahí porque salga yo en el video. Ponete. No, pero yo no les he agarrado nada. Pues vos ponete.
pero ese cangrejo ahí se va a ir si... Ahí está, te me meché, ve, te me meché. Sí, pero no, vos no saliste. No te preocupes. Oh, las patas te dieron nomás el pecado, no. ¿El pecado? No. Y ahora, para que hago esto. Desde ayer andamos ahí, carnal. No, es paja porque como a las 11 me he ido yo ahí. No, es paja, de verdad estaba ahí. ¿A qué hora te fuiste? Como a las 11. ¿De dónde? He ido de la chumpa abajo. Sí, las 11. Okay. Porque como yo me fui adelante. Pelámela, ¿de qué hora le hemos ido para abajo? Pero usted dice que andaron a dormir en la casa. Y no es que las 11 eran, pues. Como las 2, que ya no vemos para abajo. Pero rápido te pasó, culero, porque yo anduviera cayéndome todavía. Esa está vergona, man. Pues sí. Rápido la era puta de a poquito. Mira, ¿cómo está usted, pues? Se rebusca, mira. Ya bajiste la rata, estamos. Algo calle, ¿ves? Mira. Puta, mira. Esa puta más grande está la de la rampla, mira vos. El otro fin de semana la vamos a ir acá. Pero vamos a conseguir un chuzo. Para romperle el lado de arriba y floque. Ahí por la rampla para arribita está una más chula que esta. ¿En la Pedrona, chumpa? Sí, pues sí, en la calle, no es, pero no acabamos de llegar ahí. Chulada. Bueno. Esos son los que vos te vas a llevar allí. Ahí estamos, ¿sí? Repartiendo. No, pero aquí los cambiamos, ¿sabes? Por eso, pero son los que vos vas a llevar sí, allí. Sí, porque ya los lavé. ¿Vas pues, a echar los otros, pues? Te vas a llevar animal a lavar, pero la tenés que rajar acá, ¿va? Ay, yo no, si no te yo no, yo esa no, no me la voy a llevar. Entonces ey, me la llevo yo. Aquí no puedo nada, le voy a dar una de estas. Un dólar le doy a fuera animal. Me la voy a estar frita yo. Yo no sé, yo no me la voy a llevar. ¿Ah? No se puede. ¿Ah? Vaya, Macari. No, hombre, yo no quiero ir lama. Mejor unos dos filines, echame. No, entonces te voy a echar un verbo de filines, porque nosotros somos filineros. Abrí esta. ¿No te gusta nada? Porque no querés rajarlas como se tiene que rajar, culero. Es que ¿no? Tiene muchas escamas. Bueno, no. No, mira. Estos me gustan porque son bien duritos de la... De la carne. Uh-huh. Te pongo... que yo no era un... Te voy a poner... No, esta te voy a poner, me voy a quedar con esta, mira vos. ¿Esa de quién, pues? Para el cobo. Ah, por eso. Porque me voy a llevar esta más grande y me voy a llevar esta. ¿Ves? Esta, ¿ves? Esta. Pura uva. Y esta otra. Son torsales, aquí, hermano. Aquí, sí. Voy. Aquí. Porque este lleva más pimienta. Ay, señor, de los ejércitos. Hacer eso podemos ir nosotros con pollo. Eso te lo voy a dar a vos. Ay. Puti, ¿cómo le dije yo? Abra bien el polado. Esta me la voy a tirar yo también, porque esta la voy a hacer, pero a mi gusto. Ya sabes cómo las aliño. ¿La vas a partir al revés? No. ¿Por un lado, pues? Hacia lo... Este maldito hielo. Este es quilamita, ¿ves? ¿Le voy a para un bote? ¿Le voy a para un bote el otro fin de semana? ¿Una botella vamos a comprar? No, ni mierda. ¿Para ahora? No, ahorita no ando pisto, tengo que pescando ando, pues. Todo mojado. Ya tengo un verme, este botella le vamos a estar mucho, ¿no? Bueno, ¿y por qué no me invitaron a mí, pues? Vos, pelámenes, no roncando, te quedaste, pues. Vaya. Pero ya te dijimos, el otro fin de semana vamos a ir a buscar otra piedra. El de la rampla. ¿Para arriba? ¿Vale? Ah, y para abajo también. Vaya, dámelo para Cachiruco. A ver si no se me destripa el chocolate. ¿Y qué pasó? ¿Ya lo vamos? Yo no la puedo ver. Ya. Ahí está ese trago, chico, ya no quiero. Aquí me lo voy a despolvorear. Yo te voy a cortar los dedos. Sí, porque hay un solo, se tira. Prensa. Lléveme mi mercado, pues. De bromita en bromita, algo salió, va. Sí, hombre, llevamos como una libra cada uno. Más de una libra cada uno, lo tocó. Va. Nada, pues. La puta es control remoto. Va. Vamos a ir a buscar limones indios y dale, Cachiruco, una gran fritanga. ¿A dónde?
No, allá arriba tenemos un palillo por donde tiene nieve. Allá vamos a ir a buscar. Démosle, pues, démosle. Chupa, vamos a ir arriba. Allá te voy a esperar por cruce. Vamos, pues. Entonces, Simón, lo vamos viniendo después de la pesca. Con K, Yuruco. Ahí va, ve. Las pichingas son los míos y la bolsa negra es de Cachiruco. Se me compone también, porque ya lleva 15 días. ¿Va? ¿Quién anda ahí? ¿Va? Le quita ese pelo. Vamos. Lo va a llevar de rispa allá con el oro, ya dijimos ya. Sí. Pero corta bien que nada le cuesta. Entonces, salud, los vamos porque ya lo espera la. ¿Va? Cuadri, ve. ¿Qué hola? Ahí ven algún, salud.